Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana y para los que no sepan, yo soy diseñadora de moda. Primero que todo, muchísimas gracias. No puedo creer que ya seamos más de 60.000 personas en este canal. Gracias de corazón a todas las personas que le dan dedito arriba a mis videos y se suscriben al canal. Como el título lo dice, vamos a aprender a hacer un vestido espectacular. Aproveché que se lo tenía que hacer a una clienta y se los grabé, porque es un diseño que me han pedido muchísimo. Se trata de un vestido asimétrico, es decir, de un solo hombro con unos volantes. Por supuesto, les voy a enseñar a hacer dos tipos de volantes en este video. Entonces, si te gusta este tipo de contenido y quisieras que lo siga haciendo, entonces no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal. Por supuesto, vamos a aprender a hacer este vestido de una forma muy fácil y sencilla. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a realizar es el patrón. Vamos a trazar una curva desde la sisa hasta el hombro, luego la sisa, y luego vamos a marcar dos pinzas en la sisa y en el escote de 2 centímetros. Siguiente a eso, debemos de tomar en cuenta lo que es el largo de nuestro vestido. En cuanto al textil, debe ser una tela ligera y suave para que nos dé la caída de los volantes. Tomamos entonces un marcador de tela o una tiza para tela y marcamos los centímetros de costura. Vamos a marcar un centímetro en el escote, un centímetro en la sisa, un centímetro en el hombro y 2 centímetros en los costados. Siguiente a eso, procedemos a cortar con una tijera para tela. Es importante que sea una tijera exclusivamente que utilicen para cortar tela. Para el patrón trasero de nuestro vestido vamos a utilizar exactamente el mismo patrón, con la diferencia que lo volteamos y vamos a cortar en la parte central de nuestro vestido dejando 3 centímetros para luego colocar el cierre. Aseguramos con alfileres y dejamos los mismos márgenes de costura. Una vez que hayamos cortado la parte delantera y trasera de nuestro vestido, vamos entonces a coser el cierre en la parte central trasera de nuestro vestido de la siguiente forma. Simplemente vamos a doblar los 3 centímetros y posicionamos la tela sobre el cierre. Por supuesto, asegurando el cierre con unos alfileres. Si tienen la posibilidad de adquirir un pie de cierre, la verdad que me parece fabuloso porque les va a facilitar mucho el proceso de coser cualquier tipo de cierre. A continuación vamos a coser los costados de nuestro vestido, la tela derecho con derecho, y también vamos a coser las pinzas. Recuerden que en total son 4 pinzas, 2 pinzas en la parte delantera del vestido y 2 pinzas en la parte trasera. Así como también vamos a rematar nuestro vestido. Lo podemos hacer de 2 formas, la primera con una puntada en zigzag y la segunda con una máquina overlock, como ustedes prefieran.
Ahora vamos a realizar el primer volante de nuestro vestido y para eso debemos hacer un patrón circular. Tomando en cuenta principalmente la medida de nuestro escote, vamos a realizar un círculo y luego el ancho de nuestro volante. En este caso es de 22 centímetros. Si quieren aprender a hacer todos estos tipos de patrones circulares, les voy a dejar aquí el link en la pantalla para que vayan a ver mi video de la falda circular, donde les explico una fórmula exacta para realizar todos estos tipos de patrones. También les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y cortamos. Ahora vamos a hacer el ruedo de nuestro volante y para eso tenemos dos opciones. La primera es pasar una máquina overlock y luego una costura recta y la segunda es simplemente doblar medio centímetro, luego vuelves a doblar medio centímetro y pasas una costura recta, así de fácil. Ya tenemos nuestro volante listo, como pueden observar, y ahora lo que debemos de hacer es coserlo al escote de nuestro vestido. Es importante mencionar que debe estar el derecho del volante contra el revés de nuestro vestido. Le ponemos alfileres y cosemos. Repito entonces el procedimiento. Vamos a introducir el volante dentro del vestido. Lo colocamos en la línea del escote, juntamos ambas telas, tomamos los alfileres y es importante que esté el derecho del volante contra el revés del vestido. Juntamos, aseguramos con alfileres y cosemos a un centímetro de distancia. Una vez que lo hayamos cosido, entonces vamos a voltear nuestro volante. Así de fácil y sencillo ya habríamos realizado el primer volante de nuestro vestido. Siguiente a eso, vamos a pasar una costura de asentamiento a unos 3 milímetros de distancia. Esto es para que el volante no se nos mueva. Luego de haber realizado el primer volante de nuestro vestido, vamos entonces a realizar nuestro segundo tipo de volante que va a ir en el ruedo del vestido. Tomamos la cinta métrica y vamos a medir exactamente cuántos centímetros mide nuestro ruedo y a eso le vamos a agregar unos 20 centímetros de distancia. Y vamos a tomar el ancho de nuestra franja. En este caso es de 17 centímetros. Una vez que hayamos cortado la franja, vamos a trancarla y luego tenemos dos formas de realizar el ruedo. La primera es doblando medio centímetro, luego medio centímetro, pasamos una costura recta y la segunda con una máquina overlock, vamos a pasar una costura y luego una recta, como ustedes prefieran. Una vez que hayamos realizado el ruedo de nuestra franja, vamos entonces a pasar una costura recta. Lo importante es que la puntada sea ancha, es decir, debemos de poner nuestra máquina de coser en cuatro. De esta forma se va a ir arruchando poco a poco nuestra tela. Si se fijan, con tan solo pasar una costura recta, pero poniendo la puntada en cuatro, la tela solita nos va a ir arruchando. Y así es como nos quedaría. Adicional a eso, vamos entonces
a tomar el hilo de nuestra recta y vamos a tirar de él. Esto para arruchar un poco más nuestra franja y ponerla exactamente del tamaño del ruedo de nuestro vestido. Y coser la franja al ruedo del vestido a 1 centímetro de distancia. Así de bello y espectacular nos quedaría nuestro segundo tipo de volante en el vestido. Y ahora vamos a realizar el cinturón del mismo. Y para eso simplemente vamos a cortar 2 tiras de 1,50 m de largo y 5 cm de ancho. Y lo cosemos derecho con derecho. Así de fácil y rápido tendríamos ya listo nuestro vestido. Como pueden observar, es una prenda preciosa. Los volantes le dan muchísimo movimiento, además que es muy versátil. Dependiendo del tipo de tela que utilices, puedes perfectamente llevarlo para la noche o para el día. Además, este tipo de diseño puedes realizarlo para todas las edades. Puedes hacerlo tanto como para una niña pequeña como para una mujer adulta y siempre se va a ver espectacular. Si te gustó este video, no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal haciéndole clic allá abajo en el botón que dice suscribirse. Así como también escríbeme en la cajita de comentarios qué tal te pareció este video. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndolos. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!